Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Última hora, dime qué opinas de que Estados Unidos está sobreestimando el miedo de Putin. Mis amigos, a medida que el conflicto de Rusia contra Ucrania llega a su noveno mes, muchos se han preguntado qué impacto tienen los reveses militares de Rusia en el liderazgo del presidente Vladimir Putin. Un investigador advirtió que incluso si Putin perdiera el conflicto, podría no señalar el final de su presidencia. Putin se ha enfrentado a varios reveses en su incursión contra Ucrania luego de usurpar a su vecino a fines de febrero. En los últimos meses, las fuerzas de Putin se retiraron de Kherson, la única capital regional que habían mantenido desde el comienzo del conflicto. Se enfrentaron y perdieron con el ejército ucraniano, reforzadas por suministros de otros países, incluidos Estados Unidos. Amigos patriotas, muchos países han temido qué acciones puede tomar Putin para preservar su poder a medida que la derrota se avecina, lo que algunos especulan podría ser tan grave como desencadenar un enfrentamiento a nivel desintegrador. Ion Mueller, miembro principal del Instituto Cato, un grupo de expertos libertarios estadounidenses con sede en Washington, D.C., anticipa que Putin no tendrá problemas para permanecer en el poder incluso si pierde el conflicto. Mueller dijo que varias veces en la historia, los gobernantes han perdido enfrentamientos, a veces incluso de manera vergonzosa, pero permanecieron en el cargo a pesar del impacto. Pero lo que sí definitivamente está afectando a Putin es su imagen y su reputación. En su artículo, Mueller hace referencia al conflicto y la derrota humillante que se avecina en este caso. Todo es cuestión de tiempo para que esto suceda, agregaron otros expertos en este tipo de temas. Mis amigos, regálenme sus puntos de vista al respecto de esta noticia. Muchas gracias por seguir apoyándonos. A este tu canal de noticias del momento.